Sí. Hola, hola, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores que en este momento van a empezar a conectarse, pues estamos aquí ya finalizando este día, pues que estuvimos acá haciendo la búsqueda de nuestro hermano Gilberto, y pues tenemos aquí también el apoyo del oficial Oscar Carrillo. Él se va a presentar y va a darnos un breve mensaje para que ustedes vean que él también está apoyando en esta área, y pues mucha gente ya, yo pienso que ya lo conoce. Adelante, oficial. Vamos a empezar dándole las gracias a las Águilas del Desierto, ayudando a buscar la búsqueda por familiares que han desaparecido, no han salido de esta zona, muy triste, pero les aprecio mucho el apoyo de ustedes en las búsquedas, porque nadie anda buscando a esta pobre gente. Se quedan abandonados o los abandonan y fallecen, y nadie anda buscando los cuerpos. Si no fuera por el apoyo de ustedes, tengo muchas familias esperando, ¿verdad? Con esperanzas que vamos a hallar los familiares, y es lo que tenemos que hacer. Y lo triste es que tengo que pedir ayuda de organizaciones como Águilas del Desierto, porque nuestro gobierno no anda buscando. Y los recursos míos son pocos, somos un departamento chico con una zona muy grande. Y los cuerpos que se han hallado desafortunadamente, hemos hallado 23 paisanos de Guatemala, Honduras, El Salvador, México, y hay muchos desaparecidos. Y cuando los localizamos, pues entonces empieza la tarea de a ver quiénes son. Sí, y danos un poquito en esta área, ¿cómo se llama? ¿Y qué es para usted se le dificulta hacer estas búsquedas? Pues esta zona, pues la zona que me pertenece a mí, hacemos 3,800 millas cuadradas. Ese es, y la frontera está al sur del condado o de la ciudad de Van Horn, aquí por la carretera estatal del 10, y tenemos el estado de Nuevo México al norte de este condado. Reconocemos muy pocos, y la problema de crisis de la frontera es muy grande. Aquí en esta zona se apresan de 90 a 120 personas al día. Esa son mucha gente que viene por el desierto. Y hay muchos que salen, muchos que apresan, y desafortunadamente hay unos que no salen. Y están desbalagados aquí en el desierto, entre los cerros. Y siento las ayudas de ustedes también. Primeramente Dios, vamos a estar pues ahora sí, no dándonos nuestra vuelta. Por la distancia, para nosotros es difícil. Y como usted dice, nuestros recursos también para nosotros son muy limitados, porque como ve, usted ve los carros que traemos, todo esto es para, de verdad, es algo. Les aprecio mucho su ayuda. Yo sé que vinieron desde San Diego, California, al estado de Texas. Texas es muy grande. Sí. La frontera de Texas es muy grande, son 1,200 millas. Y los que nos pertenecen a nosotros, pues podemos ayudar, nomás lo que podemos ayudar con lo que tenemos. Y por la gente que pide ayuda, así es, tratamos de ayudarlos. Así es, señor Oscar. Vamos a seguir haciendo esta labor, y por el día de hoy hicimos lo posible de buscar a este muchacho. Usted tenía el caso también, nos llegó a nosotros por parte del hijo del señor, y pues ya tiene bastante tiempo y no se pudo localizar. Pero el esfuerzo que se hizo hoy también, eso se va a transmitir a la familia, que se hizo sí. Una búsqueda. Es la tercera vez que buscamos esta persona, y vamos a tratar de buscarlo. Uh-huh. Okay. Pues bueno, muchísimas gracias por abrirnos las puertas también, porque gracias a usted pudimos llegar a este lugar. Y le agradecemos de parte de todos nuestros seguidores que están ahorita viéndolo, porque pues usted está haciendo pues algo bonito para nuestra gente, ¿no? A pesar de que su trabajo se toca el corazón para ayudar a nuestra gente. Okay, muchísimas gracias. Y pues bueno, aquí ya están recogiendo todo para retirarnos. Tenemos al señor Mejía, que nunca falta. El don, aunque llegó casi a las 10 de la mañana, pero llegué. A las 8. Lo siento, nomás lo siento. Perdí 2 horas ahí. Tenemos allá. Pero aquí estoy presente. Sí, mire. Gracias, señor Mejía, de verdad.
Hicimos otra búsqueda buena, pero... Primero, exacto, primero. ¿Y cómo ven? Ahorita vamos a regresar otro rato para allá. Sí, vamos a checar, vamos a seguir y no vamos a perder la esperanza de darle el final a esta búsqueda, ¿no? Porque solamente tenemos un día. ¿Ok? Y pues aquí... Mire, te estoy grabando. Oh, sí, sí. Mauricio. Oh, quería una foto. ¿Mande? Aquí tenemos... Quería una foto del señor este... Y pues aquí vamos a presentar a ver, venga, señor Oscar, ¿dónde está Lupita? Necesito Lupita. Ahí nos vemos en el reflejo. Ya. Bueno, pues aquí estamos, está el señor Oscar, que muy pronto vamos a estar. Yo pienso que estamos en sentido contrario, ¿no? No nos veo, no nos, yo pienso que ellos no nos ven, no nos vemos nosotros. Sí. Ay, venga, no, espérenme, déjenme pegarme de perdida. Tenemos a Lupita. Aquí para que conozca al... ¡Ay! ¡La abeja! ¡Hasta una abeja! Maricela, tenemos a Cristina en Texas, tenemos a Lupita en Tucson, al señor Oscar. Mi amado esposo está hasta allá, pero jálenlo porque se me va. Para conocerlo un poquito, para que conozcan el equipo que está liderando. ¿A dónde siempre, Eli? A Águilas del Desierto. Estamos ahorita, gracias a Dios, con el apoyo de capellanes, que Lupita, Oscar, mi esposo... Y Cristina, que está en Dallas, Texas. Ok, digan su nombre y qué están, cómo están respondiendo ustedes. A ver, vamos. Mi nombre es Cristina Otero. Yo estoy viviendo en Dallas y estamos ahí reuniendo un poco de voluntarios para que me vengan y me apoyen en estas búsquedas. No. Y estamos haciendo un trabajo. Ok, a ver, Lupita, ¿o quién quiere hablar de los dos? Bueno, mi nombre es Oscar Andrade. Soy de Tucson, Arizona. Soy de Capellanes del Desierto y pues aquí estamos apoyando a nuestros hermanos de Águilas del Desierto. También somos el equipo. Y aquí está el galán. Aquí lo tenemos, que pues anda. Soy su dolor de cabeza. Mi dolor de cabeza y mi dolor de muela. Pero, hola, buenas tardes a todos nuestros seguidores. Pues aquí estamos una vez más reportándonos desde... Aquí es estamos en el desierto de Van Horn, Texas. Hoy es sábado 20 de noviembre de este presente año 2021. Una vez más, Águilas del Desierto está aquí en esta misión buscando al señor Filiberto. Filiberto. Yo le cambié el nombre. Y pues ahorita acabamos de salir del área de búsqueda, pero los compañeros todavía quedaron con ganas. Vamos a ir a echar otra buscadita allá en unas montañas que están para allá al oeste. Pero aquí estamos una vez más, Águilas del Desierto. Gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones, sus donaciones. Y pues, hasta la vista, baby. Ah, ok, ahí está el equipo, el team Águilas del Desierto. Y acá vamos a dar la vuelta. Tenemos a Giovanni. Hola, a Julissa, Julissa. Miren cómo estamos, queríamos sacarnos una foto todos, ¿verdad? Pero no pudimos. Que es parte de lo que hacemos. Tenemos acá a Mauricio. Hi. ¿Puede hablar en español? Es okay. Están vivos. Yo es okay. Say something. ¿Cómo? Like what? Hi. Like, whatever you want. Estoy muy contento de estar aquí hoy, and Joyce and me are from Santa Fe, New Mexico, and I can't move now because I had a huge lunch, and they expect us to walk. I want to just take a nap, but I guess I'll walk. Yeah, yeah. Okay. And there's Joyce right there. What is your name? Bill. Yeah, okay. From Santa Fe. Nice. Joyce is from Santa Fe. What is Joyce? Joyce. Yeah. Say something. Hi. Hi. Aquí tenemos también ellos vinieron de Santa Fe, Texas. Santa Fe, Nuevo México. Soy en el norte, cerca de Albuquerque, donde está el compañero Alberto, que es de Albuquerque. Sí, okay, thank you for coming. Okay, vámonos porque nos dejan, bueno. Vámonos, aquí ya va el carro lleno con... A ver, chicos, digan hola. Se ve que me llevan prisa, ¿verdad?
Robert. Ok, y aquí tenemos a Junior, Mauricio, a, ¿cómo se llama? Yao. Junior. Y pues bueno, finalizamos nuestro video con las compañeras aquí, Cristina y Julissa. ¿Dónde vamos a ir? Ok, bueno, vamos a terminar. El nombre del juego. Hasta luego. El nombre del Cherry. No, no, todo, no. De Carrillo. Se apellida Carrillo, pero sí. No sé su. Vámonos, chicos. Está bien. Ah, ok. Vamos a darle. Fin, y pues vamos a terminar. Espérenme. Sí. Y pues vamos a invitar ahí a todos los compañeros al equipo de Dallas. No se olviden que Cristina va a estar volviéndoles a hacer la invitación. Retomen esta actividad, esta misión, créanme que es bonita. Cuando ustedes vengan a vivir un día a este lugar, Dios los está preparando. Va a llegar su tiempo que ustedes van a venir a pisar esos terrenos y conocer y saber más bien cómo se hace nuestra labor. Así es que no se desanimen. No se desanimen, no me dejen sola Cristina, porque pues ella está haciendo el esfuerzo de estar en Dallas y créanme que es difícil y me sorprende que ella trata de hacerlo solita en colectas, en motivarlos. Nosotros quisiéramos estar siempre motivándolos, pero sí es mucho para nosotros, ¿ok? Pero ustedes van a contar con Cristina y vamos a estar también en contacto con ellos. Y ahí los... Ahí los invito a todos a que me acompañen ahí a la pulga de Segovia y darle gracias también a toda la gente que me ha apoyado y que ha ido ahí conmigo a depositarme $1 y a pedir también información. Gracias, porque también ya vine a ver ahí. Y pues vámonos porque me dejan. Junior. Ok, vamos. Gracias y nos vemos pronto. Gracias a todos los que... ¿Quién va aquí? Bien, señor, te pedimos por los que vienen en camino, señor, para que lleguen con bien y puedan seguir haciendo su trabajo, señor, para poder encontrar esta persona. Amén. ¿Cuánto van? ¿Mauricio te parece medio? Medio. 13. ¿Ya? Vámonos pues. Vámonos. Hermana, bájale del... Ahora sí, si usted tomó fotito, no, me la manda, bueno, a ella para que me... Está en vivo. Ahí voy, mi amor, vamos. I was putting your backpack on in your backpack. Ali. Te dije, espérame, no comes nada. Era para mí. Es ok, ya. No es ok. No pensé que iban a perder. Ay, Dios mío. Muy buenos días, a todos nuestros seguidores de Águilas del Desierto, amigos, amigas. Gracias por volverse a conectar. El día de ayer, pues como vieron, tuvimos algún percance con la camioneta. Gracias a Dios, somos bendecidos. Encontramos a un hermano que es pues amigo también de capellanes. Gracias a él pudimos seguir el viaje y llegar a esta área donde vamos a buscar a este muchachito. ¿Cómo se llama el muchachito que vamos a buscar, Eli? Es un señor ya. Estamos en Bangor. En Bangor, Texas. Estamos en Bangor, Texas. Yo el día de ayer les comentaba para los que tenían casos en esta área, pues es muy importante, ¿no?, que nos den su ubicación. Tenemos solamente el día de hoy para hacer búsqueda en esta área. Nos regresamos
mañana, ya que pues nuestro viaje fue muy largo. Llegamos aquí a la 1 de la mañana, descansamos solamente 2 horas para llegar a este lugar. Entonces, requerimos mucha información siempre. Créanme que hay muchos casos todavía que no sé, que pues no sabemos dónde estén, ¿no? Por falta de información. Y no es que no queramos ayudarles, muchas veces nos ponen ahí, si no me pueden ayudar, díganme. No es que no podamos, si no hay información, lamentamos no poder hacer más. ¿Lupita se quedó? ¿Vale? ¿Lupita va adelante? Allá va. Ah, ok. Bueno, aquí me regresé para asegurarme de los compañeros. Ahorita vamos a... Por ahí nomás, no tan lejos, por ahí nomás ya. Alíñense, Mauricio. Muy bien, nos alineamos, por favor. Bueno, aquí están pidiendo que nos alineemos y pues voy a tratar de grabar lo más que pueda. ¿Listo? Para mostrarles el terreno a todos nuestros hermanos que están cruzando en esta área, en este desierto de Bangor, para que tengan cuidado, ¿no? Ya que pues en realidad está todo, cualquier desierto es peligroso. En este lugar es todavía, aparte de peligroso, es un área donde no podemos entrar como en otros lugares. Gracias a un oficial que nos pudo abrir las puertas en este lugar, nosotros estamos entrando a hacer la búsqueda. Así es que hay muchas barreras a las que nos exponemos, ¿no? De que no poder hacer la búsqueda inmediatamente. Aparte de lo lejos, es el lugar de que no nos permiten, porque son lugares privados. Así es que, por favor, hay que hacer conciencia de lo que estén pasando. Los que vayan a intentar cruzar este desierto, asegúrense de pedir ayuda. En caso de que ustedes ya no puedan más, no esperen que pues sea demasiado tarde. Prendan su ubicación, marquen al 911 y inmediatamente comuníquense con nosotros para darle seguimiento de que sí se les está brindando la ayuda. Claro que no somos verdad de que tenemos que exigir, pero podemos pedir de una manera que se les apoye. Así es que, mi gente, compartamos esta información y prepárense, por favor, si van a salir, porque en este tiempo ahorita es el frío el que nos está también dejando a muchos hermanos aquí. Cuando es el clima, ¿no? Los climas cambian, pero cualquier temporada que ustedes decidan cruzar es peligrosa. Y ahorita pues vamos a ver qué dice Dios. Más que nada, ustedes desde su casita, siempre al iniciar pues hacemos oración y les pedimos a todos nuestros seguidores. Somos muchos. Créanme que la oración es tan poderosa, porque nos guía, Dios nos guía donde está este muchacho, si es que lo dejaron por aquí. Si la información que nos dieron nos acerca a él, aquí va a estar. Entonces, por compañeros, favor. La persona que vamos buscando se llama Filiberto Vidal Fernández. Lo dejaron el 31 de marzo de este año, ¿ok? Se llama Filiberto. Como ven ahí, ya mencionaron el nombre de Filiberto. Y ¿Me copiaron? Afirmativo, señor. Copiado. Copiado. Es 4, Eli. Copiado. 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 Tenemos que asegurarnos que para que el líder sí esté sabedor de que recibimos su mensaje. Entonces, de esa manera es como nos vamos comunicando. Y esto es lo que vamos haciendo, recorriendo parte del grupo. Como ven, voy a enfocar un poco la distancia que llevamos. No sé si alcancen a ver. Vamos alrededor de 15 por el momento. El señor Mejía, Roberto,
y el señor Francisco están llegando. Ellos salieron a las 4 de la tarde de San Diego, me parece, y apenas llegaron aquí a Vancouver. Entonces toda la noche, y pues aquí son alrededor de las 8 de la mañana. Entonces sí, es mucho, mucho el desgaste físico, ¿no? Pero Dios siempre va a estar con nosotros dándonos fuerzas. Y no me aseguré si sí me están escuchando, porque muchas veces también mi audio falla. Así es que por ahí, ¿quién me puede decir si se está escuchando? Gracias, Pedro Jiménez, por esas estrellitas. Gracias, gracias, de verdad, se les agradece mucho. Si me ven que voy muy agitada, mil disculpas, pero traigo aquí el celular, ¿verdad, mano? Y sí, tengo que ir revisando, aparte de eso, tengo que ir revisando el espacio que a mí me tocó y cuidando el camino para que, como ven, les voy a enfocar un poquito cómo está. No sé, qué por ir checando los mensajes me pueda caer en este nopalito, que como lo ven, miren las espinas como las tiene. Le checan bien, bien a todos los lados. El señor, si se encuentra, debido al tiempo que ya tiene, ya va a ser el puro esqueleto, ¿ok? Por favor. Ok. Entendido. ¿Encontró algo? Me acaba de picar algo, pero no sé qué es, una espina, pienso, porque pasé cerca de un nopal y lo rocé. Me alcanza a picar. Bueno, pero vamos bien, vamos bien. Bueno, pues trato de agarrar un poquito de aire para poder seguir narrando. Amigos, de verdad que es inmenso este desierto. Así es que muchas veces cuando nos dicen cruzó esas montañas, hay muchas montañas, iba a salir a la carretera, entonces tenemos que tener un punto donde poderlos ubicar. La bendición es otra de que aquí ya tenemos el contacto del sheriff, que oficial más bien, que él es el que está en esta área trabajando mucho, ayuda mucho a nuestros hermanos también, y pues gracias a Dios, ¿no?, que pues nos está apoyando. Y ese es el puente que estamos haciendo, tanto como con los oficiales del sheriff como con los de Border Patrol, oficiales de migración. De esa manera es que nos están pasando también información cuando ellos se encuentran, en el caso de la credencial que subimos el día, no recuerdo qué día fue, si jueves o miércoles, que subí la foto de este muchacho. Como a los 45 minutos ya estaba llamándonos el familiar. La única cosa aquí, que cuando nosotros publicamos algo, a veces decimos, no importa, ¿no? Porque lo importante es que ya se localizó al familiar, y
Pues es un proceso, ¿no? Tampoco no garantizamos que sea 100%, pero es un proceso de que tienen que hacerse el ADN, darle seguimiento a todo. Pero mucha gente está nada más al pendiente de nuestra página para ver qué agarran y se benefician. Es triste que vean solamente las cosas a su conveniencia, pero sí me gustaría invitarlos a que vengan a caminar estos terrenos, a hacer algo, ¿no? Que se toquen el corazón en realidad, no nomás estar esperando qué estamos poniendo. Como ven, nosotros nunca marcamos nada, no le ponemos nada, porque nada de lo que ponemos es de nosotros. Se publica así como nos las envían o nosotros las podemos encontrar también. Y pues ya, se cuelgan la medallita, ¿no? Pero bueno, la satisfacción de nosotros es que sí estamos haciendo por el hermano mucho. Y vemos las bendiciones. Y solamente pues invito a todos los que quieran venir a ayudar a Águilas del Desierto, sea con ese propósito de ayudar de corazón, porque aquí siempre les pedimos pues respeto, porque aquí todo lo que vemos es muy fuerte. Hola, muy buenas noches. Pues aquí estamos ya finalizando con la camioneta y dándole gracias al señor Mario. Señor Mario, gracias por su apoyo y este video pues lo vamos a compartir porque pues nos hizo el favor de arreglar este carrito. Pero no hay pollo ni nada. Pues, gracias.